Hola, soy Diana Tobón, cosmetóloga. Estoy encantada de estar aquí con ustedes informándoles sobre los tips de Mantoe. Hoy vamos a hablar del protector solar Factor 50. Es un protector solar que tiene óxido de zinc y dióxido de titanio que nos ejerce una protección excelente y nos da el factor de protección para todo el día. Lo podemos usar desde la mañana y nos va a proteger hasta la noche. En el caso de que tengamos que nos mojemos, que nos metamos a la piscina o que jueguen fútbol y se tengan que duchar nuevamente, vamos a volverlo a aplicar para que garanticemos que el producto está en nuestra piel cuidándonos. El protector solar de Mantoe Factor 50 contiene unos ingredientes mejorados que nos ayudan a prevenir todas las irritaciones de la piel. Por eso es utilizado en todo tipo de piel, así sea alérgico, grasa, piel mixta, piel seca. ¿Por qué? Porque contiene caléndula. La caléndula es un cicatrizante por excelencia y nos va a ayudar a que no hagamos reacciones en la piel. También contiene aloe vera. El aloe vera, como siempre lo hemos dicho, es un hidratante genial que nos ayuda a prevenir irritaciones también. Y tenemos el pantenol. Es un antioxidante en unión con la vitamina E. Entonces, este producto de Mantoe nos va a garantizar que tendremos una piel muy bien protegida, muy bien hidratada y nos va a ayudar a prevenir reacciones indeseables producidas por el sol o por cualquier otro tipo de radiación como la luz de las lámparas, cualquier tipo de agresión en la piel. Entonces vamos a estar muy bien protegidos. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Vamos a tomar una pequeña cantidad, el envase inclusive tiene su dosificador, dos vececitas, lo esparcimos en los dedos y vamos a proteger toda el área que queremos. ¿Cuál va a ser la que quede descubierta con la ropa? Vamos a hacer este tecleo para garantizar que el producto penetre muchísimo mejor en la piel. Así aplicamos el antisolar. Nos tomamos un poquito más de tiempo, pero vamos a garantizar un efectivo funcionamiento. El antisolar se pone cuando la piel esté muy limpia, antes de aplicar el maquillaje o cualquier otro producto que vayamos a utilizar en nuestra piel. El primero, con la piel limpia, siempre debe ser el antisolar. De esta forma garantizamos que nuestro producto penetró muy bien en la piel y que está haciendo el efecto que buscamos. Fue otro tip de Mantoe para ustedes.